Nos hemos estado reuniendo, es de público conocimiento que adherimos por unanimidad a la ley Micaela, que creo que eso ha sido lo más importante y significativo que ha tenido la actividad de política en función a poder formarnos con los funcionarios y que queda a futuro, ¿no? Para poder de a poco ir tomando conciencia y trabajando sobre esta problemática social. Verónica, bueno, sabemos que esto fue presentado por un grupo y, bueno, estuvieron en la banca del Ciudadano, presentaron el proyecto, se evaluó, ¿hubo algunos cambios o ya así como estaba la tomaron? Mira, sí, tuvo la iniciativa de Sorora. Para poder ser tratado por la planta política de Maquena. En el Consejo nos tomamos un tiempo porque también en esa banca del ciudadano, como vos decís, también se convocó al área social de Maquena y otros actores sociales que ya vienen trabajando esta problemática. Pero claro, lo vienen trabajando desde el organismo político del propio gobierno. Hacía falta tratarlo desde el Consejo Deliberante para que sea institucionalizado y, como te dije recién, que quedara para la posteridad, para que los próximos concejales puedan tomar conciencia también y avanzar sobre esta situación. Digamos, estamos diciendo que ley Micaela ya es ley en el seno del Consejo aquí en Vicuña Mackenna, ¿y en qué consiste o en qué va a consistir esto, Verónica? Adherimos en la municipalidad de Maquena, a través del Consejo Deliberante, adhiere a la ley Micaela, que es justamente adherir a toda esta formación a nivel nacional de todo funcionario que le toque ser gobierno o que sea oposición o que ocupe un lugar institucional para poder ser capacitado frente a las situaciones puntuales que presenta esta problemática. Digamos, un tema interesante más en estos momentos tan difíciles que, bueno, están pasando teniendo en cuenta lo que encierra en sí la ley Micaela, ¿sí? Y vos imaginate que la lucha de las mujeres ha sido desde siempre, pero que se viene profundizando en diferentes aspectos, pero lo que más se nota es la carga de violencia hacia nuestro género que viene visibilizándose. Uno cree que le pasa a otros, uno cree que es lejano, pero si vos pones el ojo en la situación, te das cuenta que es más cerca de lo que uno cree.